Hola, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy les muestro cómo tejí este suéter utilizando un punto elástico sencillo. Vean qué bonito relieve tiene y simplemente son puntos al derecho, separados con dos puntos al revés para que destaquen más los derechos. La construcción del suéter es top-down, quiere decir que empezamos desde el cuello. Y vamos tejiendo hacia abajo realizando aumentos en la parte de las mangas. Les voy a explicar cómo hacer estos aumentos para que no se pierda el punto fantasía. ¿Ven? Se puede ver que el punto es el mismo. Y esta técnica les va a servir para utilizar puntos fantasía más elaborados. Las mangas simplemente se cierran con un punto elástico sencillo. Como pueden ver quedan más pegaditas a la muñeca. Y ustedes lo pueden tejer del largo que prefieran. En el color que quieran, a mí me gustó mucho este color rosa que es muy vibrante. Y, y los invito a quedarse si quieren ver las instrucciones. Les voy a dar las medidas del suéter para que lo tengan como referencia. Este suéter está ya mediana, desde la parte del cuello hasta la base, tejí. Durante 53 centímetros. Ven, este, este suéter no lleva punto elástico en la base. Simplemente se teje hacia abajo el por el largo que ustedes quieran. En el ancho son 44 centímetros. Recuerden que este es un punto elástico y estira bastante. Nos puede servir para diferentes tallas. En este caso, solamente son 44 centímetros con los puntos que les voy a explicar en el video. Desde el cuello hasta la base del elástico de la manga son 58 centímetros y de elástico son 7 centímetros. Estas son las medidas para los 500 gramos de estambre que utilicé. Espero que les sean de utilidad. Vamos a iniciar el proyecto montando 72 puntos en las agujas de 3,5 milímetros. Iniciamos con un aro deslizado y empezamos a montar los puntos. Ya que tenemos 72 puntos, vamos a agregar un punto adicional que nos va a servir para cerrar el círculo de todos estos puntos tenemos que buscar que los puntos se junten en la orilla de las agujas para poder unirlos para esto voy jalando el cable pero vean siempre cuidando que esta trencita de, de en donde se montan los puntos no esté torcida siempre tiene que estar viendo hacia adentro. Ya que logramos que los puntos suban a la esquina de cada aguja, vamos a unirlos. Pasamos un punto de la aguja derecha a la aguja izquierda y lo vamos a montar lo vamos a tejer, perdón, junto con el punto extra que agregamos al derecho los tejemos juntos y con eso ya se realiza la unión para que queden circular el tejido lo voy a regresar porque este es mi primer punto para poder agregar un marcador de inicio de vuelta lo vuelvo a pasar y ya te, ya podemos empezar la primer vuelta vamos a tejer en punto elástico por seis vueltas punto derecho el que sigue lo tejemos al revés. Derecho. Revés. Derecho. Revés. Y así vamos tejiendo hasta terminar la vuelta. Si sienten que es un poco complicado tejer en circular, yo les recomiendo que todos los puntos los dejen siempre en la aguja izquierda y la aguja derecha la pueden jalar al máximo para tener espacio para tejer. Aquí ya voy en derecho, revés. Se van acumulando los puntos en la aguja derecha y revés. Y aquí ya empiezo mi segunda vuelta. Paso el marcador y se tienen que fijar cómo está el punto. Aquí está al derecho. Y miren, voy a jalar todos estos puntos solo para comprobar que esta trencita no está torcida. Así. Todos los puntos de la trencita están viendo hacia el centro. que ya tejieron las seis hileras de punto elástico vamos a realizar el cambio de agujas a cuatro y medio mm. milímetros, dejamos de lado el separador y vamos a hacer un aumento en cada punto al derecho, aquí tenemos nuestro primer punto al derecho, jalamos el punto que está por debajo, lo torcemos y lo tejemos al revés. El punto que está al derecho lo tejemos al derecho y el punto revés al revés. Así en dos puntos ya tejimos tres. Sigue de nuevo un punto derecho. Volvemos a jalar el hilo, torcerlo, lo tejemos al revés. El siguiente al derecho y el tercero al revés. De esta manera de 72 puntos vamos a llegar a 108 puntos. Ya terminé los 108 puntos, ahora sí, nuevamente colocamos el marcador y podemos seguir tejiendo. Ahora, en esta segunda vuelta, vamos a empezar a dejar los marcadores para separar mangas y cuerpo. Nosotros teníamos eh, 72 puntos, aumentamos cada dos un punto. Es decir, tuvimos 36 aumentos. Por eso al final tenemos 108 puntos. Para la distribución del cuerpo, vamos a utilizar dos puntos en cada esquina para separar una manga. Otra, o sea, esta es la manga y esta es la otra manga. Estos son 2, 4, 6, 8 puntos. Eso quiere decir que tenemos que distribuir 100 puntos. Según mis cálculos, yo voy a utilizar 36 puntos para la delantera, 14 puntos para cada manga y esta espalda está dividida en 18 y 18 porque nuestro inicio de vuelta siempre va a ser la mitad de la espalda. Es decir, este punto es eh, mi marcador azul. Por lo que voy a tejer 18 puntos antes de llegar al siguiente marcador. Aquí ya tejí 2 puntos. Vamos tejiendo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Los van tejiendo como se presentan. 14 15 16 17 18 y colocamos el primer marcador los puntos que estén entre el marcador van a ser tejidos al derecho así que tejemos derecho derecho y otro marcador así ya tenemos esta esta primera eh, separación ahora tejemos 14 puntos como se presenten aquí

y 14. Nuevamente colocamos un marcador. Los puntos que están en el marcador van al derecho. 1, 2, otro marcador. Y tejemos 36 puntos. Una vez que ya tejí 36 puntos, coloco un marcador. Un punto al derecho, el siguiente punto al derecho, otro marcador. Y vamos aquí tejo 14 puntos para la manga y les digo, los puntos los tienen que tejer como se presentan. Si está como esta B al derecho y si está un nudito, al revés. Después de los 14, nuevamente un marcador, un punto derecho, otro punto derecho y el marcador final que son estos y tejemos 18 puntos, como se presenten para llegar al inicio de vuelta que es aquí, y así tenemos nuestro inicio de eh, canesú. Aquí pueden ver: estos dos separadores son estos, estos dos, estos, estos dos, estos y estos dos, estos. Y aquí van a ir creciendo las mangas, la espalda y la delantera. Vamos a tejer. La siguiente vuelta, todos los puntos como se presentan para después empezar a hacer los aumentos. Si ustedes se fijan, los puntos como los tenemos son revés, revés, derecho, revés, revés, derecho. Por eso hicimos los aumentos a partir del elástico para que el punto del, del cuerpo tenga este relieve. Dos revés y un derecho hace que este derecho destaque más que en un elástico simple. Vamos a tejer esta vuelta como se presentan y en la siguiente empezamos los aumentos. A partir de aquí iremos haciendo aumentos en una hilera sí y una hilera no. Los puntos que están por fuera de los separadores se tejen como se presentan. Vamos tejiendo como, como se presente cada punto. Y una vez que lleguemos a los separadores, vamos a realizar los aumentos. Vamos a aumentar 8 puntos cada vuelta porque vamos a aumentar 2 puntos por cada marcador que tenemos aquí. Vean, aquí tenemos ya el marcador. Este es nuestro punto derecho y tenemos el punto derecho de abajo. Voy a poner un poco más de iluminación. Entonces aquí tenemos este punto abajo, ¿lo ven? Estos puntos entre los marcadores siempre se tejen al derecho, por eso es muy fácil identificarlo. Vamos a levantarlo y torcerlo. Y la forma en que lo vamos a tejer se determina por el patrón que llevemos en el cuerpo. Por ejemplo, aquí llevamos dos revés, un derecho, dos revés, un derecho. Este es revés, entonces este nos toca al revés para que sean dos y siga la secuencia del cuerpo. Pasamos el marcador, tejemos este punto al derecho, el siguiente al derecho, pasamos el marcador y el otro aumento lo vamos a hacer de este lado. Aquí levantamos el punto y tenemos que hacer lo mismo, eh, ver la secuencia. Un derecho, dos revés, un derecho, dos revés, entonces este nos toca tejerlo al derecho. Lo tejemos al derecho y seguimos con la secuencia. Revés, revés, derecho. De esa forma ya realizamos los aumentos y respetamos la secuencia del cuerpo. Seguimos tejiendo los puntos hasta llegar a los siguientes marcadores en donde vamos a hacer otro aumento. Otros dos aumentos. Ven, ya llegué aquí. Derecho, dos revés. El que voy a aumentar me toca al derecho. Tomo el punto de abajo, lo tuerzo y lo tejo al derecho. Paso el marcador, dos derechos, paso el marcador y el punto de abajo, ya sin torcer. Aquí me toca al revés, porque este es derecho, revés, y este me toca al revés. Para que siempre vayan dos revés juntos y un derecho. Revés, revés y derecho. Así seguimos tejiendo y en cada uno de estos eh, marcadores hacemos dos aumentos. Por si se ve un poco mejor con hilo blanco les hice una muestra pequeña. Ven, aquí tengo el mismo punto derecho, revés, revés, derecho. Ahora me tocaría un revés. Aquí está el punto central, lo tomo, lo tuerzo y lo tejo al revés. Pasamos el marcador, estos puntos van al derecho. Pasamos el marcador y de este lado también también me toca tejer un punto al revés. Revés, derecho, revés, revés, derecho y el punto de borde esto es en la hilera 2, eh, como tejimos aquí en nuestro suéter original. Por eso les digo que los aumentos van a ser una hilera sí y una no. Esta hilera la voy a tejer al revés, pero nosotros como estamos tejiendo en circular, pues solamente tejeríamos una hilera adicional al derecho. Cuando tejimos en circular nunca volteamos el tejido al revés. Entonces, bueno, ya. Tejí otra hilera adicional. Y en la siguiente ya nos toca nuevamente los aumentos. Respetamos los puntos como se presentan. Bien, sigue el dibujo. Un revés, entonces me toca otro revés. Levanto el punto, lo tuerzo, dejo al revés. Paso el marcador, derecho, derecho, paso el marcador. Y en este otro punto lo levantamos y lo tejemos al revés. Revés, derecho, revés, revés, derecho y bueno, en mi punto de borde. ¿Ven? Así se va haciendo el dibujo. Se respeta el dibujo en el cuerpo, en las mangas y estos dos puntos centrales nos sirven para ir levantando los puntos que necesitamos. De esta manera siguen tejiendo hasta, te, hasta tener 22 centímetros de sisa, es decir, desde el cuello hasta donde van a separar a mangas. Así miren, este es su cuello y este va a ser el caneso. Aquí es donde ya separamos a mangas. Entonces, esto debe de medir 22 centímetros para una talla mediana. En la que, hilera que no realizamos aumentos, simplemente vamos tejiendo los puntos como se presentan. Y cuando llegamos a los marcadores, pasamos el marcador derecho, derecho, pasamos el marcador y seguimos tejiendo los puntos como se presentan. Recuerden. En una hilera no tejen aumentos, y en la siguiente volvemos a hacer el mecanismo de los aumentos: 8 puntos en cada uno de estos separadores. Aquí ya terminé de tejer el canesú, desde el elástico hasta donde terminé, fueron 26 centímetros. Les había dicho 22, pero para que quede un poquito más holgado, dejé 26 centímetros. Tejí durante 58 líneas y eso me permitió hacer 28 aumentos. 28 aumentos por 8 puntos que se aumentaban en cada hilera. Aumenté 224 puntos más 108 puntos con los que había iniciado. Llegamos a 332 puntos. Tenemos que hacer la distribución del cuerpo. Esta es la espalda, manga delantera y otra manga para poder separar todo este tejido y empezar a tejer el cuerpo. Para esto lo que vamos a hacer es de los puntos con los que terminan los distribuyen eh, de alguna manera para las mangas y el cuerpo. Aquí eh, vamos a utilizar dos pares de agujas adicionales, circulares de preferencia o ganchos auxiliares. Y vamos a separar estos 70 puntos en unas agujas y estos 70 puntos en otras agujas para que estas sean las mangas. Y nosotros vamos a seguir tejiendo estos puntos que están aquí, estos 96, 48 y 48 y los 96 de la delantera en el cuerpo. Así, estos van a ser del cuerpo. Entonces comenzamos la separación. Aquí recuerden es el inicio de la espalda y vemos que debemos tejer 48 puntos antes de separar a mangas. Así que voy tejiendo los puntos como se presentan hasta llegar a 48. Aquí llegué a 46 puntos. Retiro el marcador. 47 y 48. Retiro el marcador. Ya esos marcadores no los vamos a necesitar. A partir de aquí vamos a pasar 70 puntos a unas agujas auxiliares. Tomamos las agujas y vamos pasando los puntos sin tejer simplemente de una aguja a otra y contamos que sean 70 puntos. Aquí ya llegué al final de los 70 puntos. Como ven, quedan separados en esta aguja y con la aguja que teníamos de que venía tejiendo la espalda. Vamos a unir esos puntos con estos eh, de la delantera para que solamente quede separada la manga. Retiramos los marcadores. Tejo estos puntos al derecho. Retiro los marcadores. Y sigo tejiendo los puntos como se presentan. Estos deben ser 96. Y así ya se une la espalda con la delantera y queda separada una manga. Vamos tejiendo la delantera para separar la próxima manga. Nuevamente retiramos los marcadores. Estos puntos los pueden seguir tejiendo al derecho. Pero a partir de la siguiente vuelta ya tienen que tomar la secuencia del cuerpo para que no se quede marcado todo al derecho. Ya esta fue la delantera y ahora vamos a pasar 70 puntos de la siguiente manga a otras agujas. Miren, aquí ya quedaron los puntos en esta otra aguja. Y sigo tejiendo con los puntos de la delantera esta mitad de espalda que me falta. Pasamos los marcadores. Aquí recuerden apretar muy bien el punto para que no les quede un, un orificio muy grande. Este marcador ya también se va. Y seguimos tejiendo con la secuencia de dos puntos al revés y un punto al derecho. Aquí voy a llegar a la mitad de la espalda y este marcador siempre lo vamos a conservar porque va a ser el inicio de la vuelta del cuerpo. Ya quedó listo, ustedes pueden ver que aquí está el inicio de la vuelta, voy a ir tejiendo en circular para formar el cuerpo y aquí ya quedan separadas las mangas, ¿ven? Aquí está una y la otra. Esto lo pueden hacer también con un hilo de desecho o con un gancho, como ustedes eh, se acomoden. A mí me gusta con agujas circulares porque de esta forma ya me puedo probar el suéter. O sea, puedo separar estos puntos y ya aquí ya caben las manos para poder formar el suéter. Miren, así nos va quedando. Voy a tejer el cuerpo por el largo que más o menos 55 centímetros. Les voy a decir cuántas hileras fueron al final, pero pues cada quien lo puede tejer a su gusto, un poco más corto o más largo. Y después retomaré los puntos de cada manga para también tejer en circular. Ya no vamos a hacer aumentos, este sutería es muy sencillo, simplemente seguimos tejiendo los puntos como se presentan. Después de las explicaciones que les di, la terminación es muy sencilla. Ustedes van a tejer desde que separan de mangas a cuerpo por el largo que prefieran. Yo tejí 27 centímetros y solamente tejí conservando el punto fantasía. Vean, no tejí ningún tipo de borde. Así ya me, me gustó cómo quedó de largo y cerré los puntos. Después ustedes levantan los puntos de las mangas igual que tejieron en circular para el cuerpo, empiezan a tejer en circular para las mangas. Desde donde separamos hasta donde inicia el punto elástico, tejí por 36 centímetros. Y en la parte elástica de las mangas es importante que reduzcan a la mitad el número de puntos. Eso se hace, si ustedes tenían 60 puntos, van a reducir a 30 los puntos de la manga para que esto nos quede un poco más estrecho. Y lo hacen tejiendo dos puntos juntos. Dos puntos juntos al derecho, dos puntos juntos y lo tejen al revés. Y así nos queda un elástico simple en la parte de la manga con la mitad de puntos que teníamos en el resto de la manga. Y así terminamos de tejer este suéter de una forma muy sencilla utilizando un punto fantasía. Espero que les haya gustado y que les sea de utilidad. Y por favor, déjenme en los comentarios qué más les gustaría ver de proyectos en el canal. Si este les gustó, cualquier comentario es bienvenido. Hasta la próxima.